está rápaco. Eso. El es un imbécil. No. ¡Recuerden! ¡No vamos a hacer! ¿Cómo va el cargamento? ¿Tú qué crees? Ve que estemos listos para salir al amanecer. Debimos terminar. Acabamos. Solo hay que preocuparnos de tener carne para... Matamos un alce. Uno con él. Oye, no, por favor, necesito ayuda. Nosotros necesitamos... Platos de mi esposa. Oye, yo empiezo a extrañar a tu esposa. Jimmy, llama al capitán. ¡Quédense donde... ¡Todos al barco! ¡Al barco, hijo! ¡Rápido! ¡Dejen las pieles! ¡Al barco! ¡Llévense las pieles! ¡Llévense! Capitán, hay un enjambre de pieles rojas que intentan arreglar. Y no nos sirve. No mientras lo controlen. ¿Y luego qué hacemos, eh? Una nueva ruta en tierra. Ya dirá semanas el viaje. Yo digo que lo que hay que hacer es quedarnos en el barco. Quiera de nosotros. Su trabajo es hacer que volvamos. Gerald, no me digas cuántos fueron. Hay que soltar el barco. Así. Nos congelaremos antes de llegar. Abandonar este barco es una maldita equivocación. Además, Gerald. Nadie está hablando contigo. A ti, quien te rulen, está cerca de aquí. Podemos refugiarnos ahí. Ojalá mi papá fuera médico. Así me habría comprado un. Marquen bien este lugar. Dejamos una fortuna posible alrededor de los Riz. Sí, señor. Pieles no van a estar aquí cuando regresemos. Jamás podríamos cargar. Te digo que perderemos estas pieles. ¿Prefieres perder las pieles? Y mi única manera de hacerlo es con estas pieles. Que voy a volver después de trabajar 6 meses. Es un desastre desde el principio.
esa cuando se supone que el señor Glass debió haber estado vigilando? ¿Sí? ¿Pero qué me dicen de su...? Lo único que digo... Dicen que mataste a un teniente del ejército cuando vivías con... 40 emplumados muertos, pero tú y tu hijo fueron los únicos en... ¿Eso hiciste? ¿Mataste a uno de los tuyos? ¿El asesinó? ¿Podré hablar contigo? ¡Mírame, explorador! ¡Ya basta! Donde sé mi lugar está en el extremo ventajoso de este... ¡Escúchame! Solamente quedan un par de horas... Ajá, guauiti guago. Guauiti guago. ¡No! ¡Taje de guago! ¡Taje de tu guago! Parece que cambiaron de parecer. Están listos los malditos. Yo debería estar... Shohiri Wat. Na. Pena na. Wo. Wahanene. Nadie ganish. Los ríos controlan el río. Las tierras son secas allá arriba. No tiene nada que cazar. ¿Por eso viniste aquí, al fin del mundo? Tu hijo. Richard, haz presión. Mal en disparar. Todo este lugar está infestado de pieles rojas. ¡Maldita sea! Reconoce un sir que alguien haya oído ese tiro. Sí, señor. Tenemos que cruzar. Haz presión. Lo siento, señor Glass. Lo siento, Richard. Mucho. Están torturando al desgraciado. Lo más... A todos nos van a asesinar sin... Sí, ya lo tengo. Sujétalo. Agua. Bridger, dile a los demás que acamparemos aquí. Es el blog.
Des choses qui vont t'intéresser. Nous vous apportons beaucoup de peau. Ah, ouais. Donc, ça, on est toutes les peaux que vous voulez. Vous donnez des fusils et des munitions. Des chevaux. 30 chevaux. C'est beau, là. Hier, on ne donnera même pas la moitié de leur prix. Maintenant, je ne vais plus le répéter. Ça fait pas. Pour vous, Nella, elle me parlait. Ces fourrures ont été volées. Tu vois ce qu'a tout ce que nous avons été promis. Nous voyons. Deux hommes blancs. Naki, pour voir qu'on dit. Arouté. Dina. Prends vos chevaux. Arouté. Aouiné. Pas tout. Les affaires. C'est les affaires. Non, c'est facile cargar la classe. Jero. John. Ryman. Ah, non, te pertenece. Tiene mucha guerra. Hombre, sufra así. ¡Capitán! Lo siento. Los ojos. ¿Qué? ¡Espere! ¡Espere! Mira, si ponle el trapo en los ojos. ¡No puedo! ¿Y ahora cómo? ¡Oye! ¡Sujea! ¡Ponle el trapo en los ojos! ¡Deje! ¡Atrás! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Por favor! ¡Déjenlo! ¡Por favor! ¡Henry! ¡Escan con Glass hasta el final! ¡Yo me quedo! ¿También yo? Yo tengo familia. No estoy loco. Además, $70 no le compran a nadie dos orejas. Los hombres al inicio, ahora somos 10. Casi 9. Sí. Ya perdió mi parte de las pieles. Y además, me da igual. $300, al menos digo. Bájenlo. Cuidarán a Glass el tiempo necesario. $300 a papar moscas. Qué largo. ¿Un rile hizo eso? Además, se tomaron su tiempo. Los oí riéndose y grita a correrme por la cara y los ojos y... Lo sentí. Sí, lo sentí, en serio. Esos indios que hay en Texas te roban, pero jamás se atreven. Oye, por favor. Porque tengo que atenderte. Casi abajo. Pese favor. Tú ahora. Por todos nosotros. Pero te lo suplico, Glass. Porque tú harás que lo maten. No. Yo digo es por ti. Solo tiene. Pronto, ¿no? Señor, a través de fiado, yo te voy a... ¡Aléjate!
¡Auxilio! Oye, cálmate, ¿sí? ¡Sí! ¡Jim y al capitán lo que hiciste y te colgarán! ¡No, no, no! ¡Hicimos! ¡Qué demonios de este! ¿Vio su respiración? Tranquilo, señor Glass. ¿Dónde está Hawk? Voy a hacer una fogata, ¿sí? Sí, me parece una buena idea. Reese, así vámonos. Nuestro problema. No podemos dejarlo. Ese no es nuestro problema, que se cuide solo. Puede hacer nada con él, aunque se lo adhieras con brea. Toma tus... ¡Míralo! ¿Quieres llevarlo? ¡Pues vámonos! ¡Cuidado! ¡Toma tus cosas! ¡Dándole sepultura, como querías, ¿eh? No, no. Dale un tiro. Lo siento, señor Glass. Lo siento. Fíjate qué dice el mapa. Seguir subiendo. Es la mejor ruta. Aquí no está la... Capitán. Aquí seguimos. Sigan a quien quieran. ¡Míralo! No lo siento. La de Reese caminan el doble de rápido que nosotros. 20. ¿Qué? Sí, bueno, 20. Una docena. No. Y por cierto. Uh-huh. Oye. No interrogues porque te sientes culpable de haber dejado a Glass en el Missouri de no ser por mí. ¿Mm? ¿Quieres saber por qué dice saber si sigue con vida? ¿Eso quieres saber? Te... Reese. ¿Qué tiene? No. ¡Me mentiste! Hawk se fue y Glass estaba muerto. Era absurdo a ti. El señor da... ¡Mierda! Deberías usar pólvora y preparar tu rifle. Toma tus cosas. Thank you.
Waka. Hey! Parece que los muchachos del Capitán Leavenworth están robando nuestras cosas. ¿Está bien puesta? Eso creo. Estoy preguntándome si hicimos loco. No debe. Mi padre creía en eso. Se acabó. Se fue con un par de alguaciles de Texas para ir de casa. Segundo día, todo se fue al diablo. Los caballos, ¿qué tal? Tenía hambre. Estoy aislado de árboles, a la mitad de la nada, en medio. Él me dijo que encontró a Dios. Y resulta. Una enorme ardilla. Estaba disfrutando de la gloria de su sublime.
Deberías estar orgulloso de ti mismo. No dejes que despierte tu conciencia, está bien. ¿Qué tuvimos que hacer? Ya que tenían como quedamos. Lo enterramos bien. Me preocuparon los salvajes. Yo solo quería en quedarse. Insistió en que nos quedara y eso es lo que hizo. Eso es todo, compañero. Lo que hicieron no ha cambiado. Por fortuna para mí. Por tu valor, tu honor, hiciste. Sí. Gracias. Vimos el estado. Todos lo vimos. Thank you.
Me preguntaba cuándo van a pagar lugar. Medio metro de tierra y nieve, pero ahí es suficientes hombres para volver y civilizar un poco esos matos. ¿Y cuándo se supone que va a llegar? No lo escuchen, ¿sí? Me contrataron. Tiene una caja fuerte. Y la caja fuerte no está llena. Le faltan como. Los bienes que compraste en la expedición valen más de lo. Feliz Año Nuevo, Fitzgerald. ¿Qué pasa? No estoy armado. ¡Ábrala! Siempre voy a poder. ¡No!
No lo sé. ¿Me dan algo de comer? ¿Podrías devolver algunas pieles que nos robaron los indios? Ahora no. ¿Es todo lo que tienes? No. ¿Y el otro? Por lo... La cantimplora. Se le... ¿Tal vez Hawk? ¿Qué tan lejos de aquí? ¿Qué tan lejos de aquí? 50. Antorchas y provisiones. $10 por hombre. Te daré un trago. ¿Qué fue lo que te pasó? ¡Oh! ¡Me voy a adelantar! ¡Sí! ¡Levántense! Tranquilo. ¿A dónde se fue? Se lo juro, no sé. ¡Dime! Y habló sobre una propiedad, un terreno de... ¡Dijiste que estaba muerto! ¡Eso ¡Lo dejaron atrás! Pensé que lo era nuestro. Estás en el cielo. ¡Llévenlo a la celda! ¡Por favor, capitán! ¡Llévalo a la celda! ¡No pude! ¡Chris me mintió! Volveré más tarde a revisarlo. Escapó. Sir. Fitzgerald le mintió, él se apuñaló a mi hijo. Él mató a Hawk. Comer y descansar. Yo lo perseguiré. No. Seguro escapará. No va a hacerlo. Parlo. Igual que el alce cuando él aún no lo sabe. ¿Cómo puedes estar? Lo único que yo tenía era mi hijo. No voy a dejar que vuelvas a salir. Miedo de morir. Lo acompañé. Pueden ser de Riz. Vamos a seguir matando. Esas huellas de ahí son suyas. Todavía estaba conmigo. Conocerla cuando vuelva. ¿Qué tan lejos? Iré hacia el oeste. Usted vaya. Si sonríe, desde la media. Capitán, ¿está perdido? Vine para llevarte de vuelta. Me encanta su plan. Además...
Era un decírselo a tu hijo, ¿sí? Intenté decirle lo que... Pero tú y yo. Y te juro por mi alma. El señor... Muerto. Debiste haber criado a un hombre. Y no... Nada va a revivir a tu hijo. Ah.